Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy os traigo un vídeo que me pedís mucho, que son las rutinas. Hoy es mi rutina de mañana versión verano. Yo normalmente me levanto sobre las 9 y media, 10, y lo primero que hago es encender mi lamparita, coger el móvil y conectar el Bluetooth, porque esta lámpara tiene un altavoz que se conecta con Bluetooth y me encanta despertarme con música, es como que me anima el día entero. Quería enseñar un poquillo más de esta lámpara porque está muy chula. Tiene una base para cargar el móvil, lo pones encima y ya se carga, aunque no vale con todos los móviles, pero no sé, está muy guay. Y luego los botones como para regular la intensidad de la luz, porque esta lámpara es como inteligente, que me la regalaron y estoy súper contenta. Pero lo que más me gusta no es que se regule la luz o que se cargue el móvil, sino lo de que tiene el altavoz Bluetooth incorporado 360 grados. Entonces se escucha como por toda la habitación. Y luego pues tienes esos botones táctiles para subir el volumen o para bajarlo. Y también sirve, si lo pulsas durante un rato, para pasar de canción o para volver a reproducir la canción. Además, si pulsas el botón de encendido durante 3 segundos, se pone en modo noche y eso significa que cuando pasa 30 minutos se apaga. Entonces te puedes poner, escuchar música y dormirte sabiendo que se va a apagar solo cuando pasen 30 minutos. Así que nada, estoy encantada. Bueno, cuando yo me despierto, me tiro en la cama como un ratillo ahí mirando las redes sociales, vagueando un poco hasta que ya veo que estoy despierta del todo. Y me voy a desayunar. Yo desayuno pan de centeno integral tostado con aceite. Yo sé que este es un desayuno un poco muy raro para la gente que me ve de otros países, pero es que aquí en Andalucía pues tenemos esta costumbre y es un desayuno que está buenísimo. Por cierto, la leche que tomo es leche de avena que hago yo, así que no tiene azúcar ni nada. Y la verdad es que a mí este desayuno me encanta. Cuando desayuno, pues también aprovecho, la verdad, para mirar un poco el móvil, las redes sociales, mirar si tengo algún email nuevo que contestar. Después voy al cuarto de baño y me echo un tónico o me lavo la cara, depende del día. Pero normalmente suelo usar el tónico un poco más bien para refrescarme. Y también me lavo los dientes. Luego por la mañana pues hago pues editar, grabar vídeo, pero esa mañana en concreto hice una cosa muy especial y es que yo estuve durante los 6 meses de intercambio en Chile guardando todos los mapas, pegatinas que me encontraba, fotos. Entonces quería hacer como un álbum que resumiera todo el intercambio, como una especie entre álbum y diario. Y eso es lo que estuve haciendo toda la mañana, que la verdad es que tiene bastante trabajo. Luego como a las 12:30 o así siempre me gusta tomar algo, así que me hago un batido de fruta. Yo me lo hice de arándanos y de mango congelado, que lo compro en el Mercadona. Pero si usáis fruta que no esté congelada, os recomiendo ponerle un hielo porque así pues sale más fresquito el batido. Y no le añado azúcar ni nada, o sea, todo natural. Y lo trituro con esta batidora, que la verdad es chiquitita y me parece súper práctica porque es que se hacen los batidos en un momento. Que me la compré hace poco por Amazon y estoy encantada. Así que bueno, pues me he hecho todo el zumo batido en un recipiente para tomármelo. Y como os comentaba, me encanta esta batidora porque tiene además, mira, un tarrito pequeñito por si quiero triturar, yo que sé, como frutos secos o algo así más duro. Y luego también incluía estos dos vasos, pues por si me voy fuera me puedo llevar los batidos. Así que estaba súper bien. Y nada, y seguí haciendo el álbum. Como puse en Instagram algunas cosillas y me suplicasteis que lo enseñara en un vídeo de YouTube, os lo voy a enseñar, pero si a alguien le aburre, lo entiendo perfectamente y os recomiendo que paséis el vídeo pues un minuto más o menos más tarde. Pero bueno, si sois un poquito cotillas, quedaros. Ese es el principio del álbum donde expliqué cómo fue el vuelo de Málaga a Santiago de Chile y pegué ahí los datos del vuelo. Las primeras fotos que me hice cuando llegué a Santiago. Mi primer viaje a Valparaíso, que es una ciudad que me encantó, y a la universidad a la que iba, también pegué una foto. Después puse mi tarjeta VIP, mi RUT, mi número de teléfono chileno, también cuando vinieron mis padres, que volvimos a ir a Valparaíso.
Y a Isla Negra, bueno, en las tres casas de Pablo Neruda fui y puse ahí todas las pegatinas que había guardado y todo. También cuando viajé al desierto de Atacama, en el norte de Chile, que es uno de los viajes que más me gustó, la verdad. Y bueno, en Chile engordé 7 kilos, que ya lo he adelgazado, pero ahí conté un poco la experiencia. También cuando viajé a la Isla Damas, al Valle del Elqui, cuando me cambié de casa, cuando fui al concierto de Residente, cuando fui a Villarrica y a Valdivia con compañeros de la universidad, después cuando fui a la Isla de Pascua, pues he pegado todas las fotos de donde estaba mi camping, de las normas de la isla, que me hacía mucha gracia con los moai y esas cosillas. La verdad es que yo os recomiendo a todos los chilenos que me estáis viendo que por favor que vayáis a la Isla de Pascua, que yo conseguí una oferta porque cada X tiempo salen ofertas y me salió súper barato y es una experiencia única que la recomiendo al 100%. Bueno, después fui a Chiloé, que mucha gente me dice, Esther, ¿no has ido al sur? Pues sí, fui. Y también la Nochebuena, la Nochevieja, la quedada que hice. También fui otra vez a las Torres del Paine y al Perito Moreno, que también me flipó. Luego mi romance de amor por Chile, que ya lo contaré próximamente en YouTube. Y ya mi viaje a Perú y a Bolivia. Obviamente tenía que haber fotos con llamas, que las amo con toda mi fuerza. Y pequé mapas de las ciudades. El viaje a Machu Picchu, que además ese día era el cumpleaños de mi hermano y lo celebramos allí con una tartita. El viaje a Bolivia, al Salar de Uyuni y todo. Y luego ya pues la vuelta a Málaga, las últimas fotos que me hice en Chile de despedida y ya está, este es el álbum. Bueno, después lo que hago es siempre voy a mi cuarto, enciendo otra vez el altavoz porque es que siempre que voy a mi cuarto me encanta tener la música bien, bien potente porque es que me alegra la vida, y hacer la cama. Yo siempre tardo bastante en hacer la cama porque es bueno como que le entre el sol y así me damos a los ácaros y todo y se aire al cuarto. Por eso lo hago como a la hora de la comida. Y bueno, ese día me iba a la playa, así que hice mi bolsita de la playa, que le puse un cargador externo, cacao, protección para la cara, para el cuerpo, el peine, las gafas de sol, las gafas de ver, el monedero, en fin, lo básico, lo que yo considero básico para ir a la playa. Siempre me llevo un bikini de recambio porque no me gusta quedarme mojada después para conducir y todo. Y siempre me cambio en mi casa y me echo protección, porque la protección hay que echársela 20 minutos antes de estar en el sol. Entonces, como yo soy muy blanca y pues el sol me afecta mucho, siempre me echo la protección en mi casa. Y bueno, pues me fui a la playa. Y bueno, pues me fui a la playa con mis primos y con mis tías, a una playa maravillosa que queda por cerca de Nerja. Y nada, pasé ahí pues ya toda la tarde. Y la verdad es que estoy todo el día trabajando y cuando tengo un rato para ir a la playa me da la vida. No sé a vosotros, pero a mí el sonido del mar me relaja muchísimo. Comí tortilla de patatas, que yo adoro comer en la playa, es como que la comida todo sabe mejor. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, os dejo aquí un cachito de mar para los que lo tenéis lejos, que os podáis teletransportar un momento. Que le deis me gusta si queréis más rutinas, que suscribáis al canal y que espero vuestro comentario. Nos vemos la semana que viene, adiós.
Thank you.